Es una bendición compartir este tiempo. Es una bendición gastar nuestro tiempo para Dios. Porque te voy a decir que el tiempo que nosotros gastamos, en realidad no lo estamos gastando, lo estamos invirtiendo. Y es una enorme bendición que sea para el Señor nuestro tiempo. Sabemos que Él no se deja ganar en generosidad. Sabemos que Él se hace presente con la abundancia de su cosecha siempre que sembramos en su nombre. Así pues, les invito en este momento, vamos a ponernos de pies, vamos a iniciar nuestra reflexión pidiendo el auxilio de aquella que atrajo el don del Espíritu Santo junto con los discípulos cuando estaban orando. Para este día necesitamos ese auxilio, ese poder del Espíritu. Es muy importante que en este momento te sientas llamado y elegido por Dios para vivir una experiencia de fe, de esperanza y de amor. Y nadie puede acompañarte mejor que la Madre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Mis hermanos, queremos hablar de una fe completa, una fe total. Y vamos a aprender qué es una fe total. Y yo voy a empezar con una comparación tomada de la medicina. Algunas veces cuando estamos enfermos, la causa es que tenemos una infección. Una infección es una invasión de bacterias, por ejemplo, que empiezan a vivir en nosotros en grandes cantidades y a utilizar nuestros recursos. Y eso, por supuesto, trae un daño muy grande. Uno de los síntomas más frecuentes de que hay infección es cuando se presenta fiebre. La fiebre está indicando que tu organismo trata de subir la temperatura para hacer inhóspito tu cuerpo a esos organismos que te están invadiendo. Es decir, la fiebre es una línea de defensa que tiene tu cuerpo para tratar de eliminar esa abundancia, por ejemplo, de bacterias que están haciendo daño en tu cuerpo. Por eso, cuando se presenta una fiebre, casi siempre es una señal de que hay infección. Y por eso es importante controlar la temperatura. Cuando un niño tiene fiebre, casi siempre es una señal de que hay algo que puede ser una infección. Pero la medicina actual tiene otros recursos para ayudar a tu cuerpo a liberarse de ese problema. Nosotros solemos utilizar antibióticos, se llaman. Los antibióticos son sustancias que ayudan a tu organismo, lo fortalecen para luchar contra la invasión de bacterias. Por supuesto, es una batalla larga. Y por supuesto, esto supone un tratamiento. Por eso el médico, cuando te da antibióticos, te dice: tienes que tomar esto durante 2 semanas o durante 1 mes. Siempre te dan un número de medicamentos y te dicen: tienes que tomártelo durante todo ese tiempo. Vamos a suponer que te dicen: durante 2 semanas tienes que tomarte este antibiótico. Típicamente es una pastilla por la mañana, una por la tarde o algo así, durante 15 días. Pero a veces, ¿sabes lo que nos pasa? Que nosotros nos sentíamos mal, nos sentíamos con fiebre, nos sentíamos débiles. Empezamos a tomar el antibiótico
y ya nos sentimos mejor. El médico dijo, tienes que tomarte esto durante 15 días. Pero nosotros a veces somos imprudentes. A veces parece que supiéramos más que el médico. Y entonces, en vez de tomarnos el remedio durante el tiempo que él dijo, como personas caprichosas, tomamos únicamente 4 días o 5 días. Porque ¿para qué me voy a tomar más? Si ya me siento bien, ya me puedo mover, ya estoy activo, tengo energía. Ya no hay problema, ya se acabó la enfermedad. Es un error muy grave. Yo creo que los médicos saben lo que están diciendo. Si el médico te dice que son 15 días, es porque él quiere, o ella, él o ella, el médico, o la persona que te está atendiendo, sabe que no se trata solamente de que desaparezcan los síntomas. Se trata de vencer la enfermedad. Son dos cosas parecidas, pero no son iguales. Se trata no solamente de que desaparezca la fiebre, la debilidad, el desgano. Se trata no solo de vencer los síntomas, se trata de vencer la enfermedad. Lamentablemente hay personas, yo creo que algunos lo hemos hecho, somos imprudentes. Y entonces, como ya desaparecieron los síntomas, como ya me siento bien, entonces ya dejo de tomar esa medicina, porque además me caía un poco pesada para el estómago, por ejemplo. Entonces, en vez de estar tomando eso que me cae pesado al estómago, yo me declaro médico irresponsablemente y dejo de tomar la medicina. Sucede que la enfermedad no estaba vencida. Los síntomas habían disminuido porque la población de bacterias, la población de invasores había disminuido mucho por ese ataque fuerte de los antibióticos. Los antibióticos habían disminuido el número de bacterias y por eso habían disminuido los síntomas, pero todavía el enemigo no estaba vencido. Podemos decir, para seguir con esta comparación de la guerra, podemos decir que el enemigo estaba en sus cuarteles. Tú sabes que los ejércitos tienen sus cuarteles donde se reúnen y donde rehacen sus fuerzas. La batalla por la salud se parece mucho a una guerra. Y cuando llega una primera avanzada de antibióticos, las bacterias, por supuesto, mueren en gran número, pero hay unas que son más resistentes que otras. Y las más resistentes lo que hacen es acuartelarse. Se van a sus cuarteles, pero no están vencidas todavía. Entonces, fíjate el error tan grande que cometemos, porque cuando no tomamos toda la medicina que nos han dicho que debemos tomar, entonces lo que hemos hecho es llevar a estas bacterias más fuertes a los cuarteles, pero allá siguen. Y como ya tú dejaste de tomar los antibióticos, estas bacterias que estaban golpeadas, por así decirlo, pero no estaban vencidas, estas bacterias van a recuperar sus fuerzas. Ya tú dejaste de tomar los antibióticos y ahora tienes una nueva generación de bacterias que son más fuertes. Y esta nueva generación va a esperar su momento. Y por eso se presentan a veces en las enfermedades, se presentan lo que nosotros llamamos recaídas. Entonces viene una recaída. Yo me tomé la medicina que me dijo el médico y ya me sentía mejor. Pero 2 semanas después, otra vez estoy con ese dolor de cabeza. Ah, tengo una fiebre terrible. Me siento muy débil, estoy peor de lo que estaba antes. Ese médico no sabe nada. El médico sí sabe. El que no supo lo que estaba haciendo, en ese caso, fuiste tú. Porque resulta que no te tomaste toda la medicina. Y lo que hiciste en realidad fue fortalecer al enemigo. No lo derrotaste, lo llevaste al cuartel. Y esa nueva generación de bacterias más fuertes están listas para hacer una nueva invasión
Y probablemente lo que va a suceder es que la segunda vez, es decir, la recaída, va a ser más fuerte, va a ser más dura y te va a afectar más. Toda esta comparación de la medicina, ¿a qué va? Pues tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual. Porque la vida espiritual, hermanos, también es un combate en muchos sentidos. También nosotros podemos decir que hay microorganismos, que hay invasores que quieren adueñarse de nuestra vida. Tú has visto, por ejemplo, has conocido la historia de una persona cuando cae en una adicción, se parece mucho a la invasión de una bacteria. Pensemos en la persona que se empieza a aficionar al licor. Al principio toma un poco, pero le gustó. Entonces empieza a tomar en mayor cantidad, más licor, con más frecuencia, por cualquier motivo. Pasó una nube, eso hay que celebrarlo. Entonces, un traguito. Se fue la nube, cantó un pájaro, ganó mi equipo, perdió mi equipo, hicieron gol, no metieron gol, el árbitro pitó. Cualquier cosa se convierte en un motivo para tomar otro poco de licor. Llega un momento en el que la persona, sin ningún motivo, por el solo motivo de que esa botella ya se está envejeciendo allá sola, es posible que esté asustada esa botella sola, allá metida. Para que no se asuste la botella, yo la voy a agarrar, que esté tranquila en mis manos. Y entonces, ¿qué pasa? Que el alcohol empieza a invadir tu vida. Empieza a invadir tus noches. Al principio se suponía que, bueno, tal vez, sí creo que se me fue la mano en la fiesta en la que estuve, pero eso pasa, ¿qué? Una vez al mes. Después, el alcohol sigue invadiendo tu vida. Y entonces ya no sucede una vez al mes, ya sucede una vez a la semana. Entonces el viernes para muchas personas se convierte en un día para tomar, porque es mi derecho, porque necesito un relax, porque tengo que distensionarme. Por supuesto, cuando llega el sábado y Radio Kerigma hace su gran evento, hay muchas personas que no alcanzan a llegar temprano. Puede suceder que algunas de esas personas estaban acompañando esas pobres botellas solas. Fíjate cómo el alcohol empieza a invadir la vida de las personas. Entonces ya el alcohol se adueñó del viernes por la noche. Y luego el alcohol se adueña del sábado por la noche. Y luego el alcohol se adueña de la mañana y de la tarde. Y se adueña de tu billetera. Tú te puedes imaginar el alcohol como un monstruo zombie, un monstruo que está extendiendo sus tentáculos porque quiere adueñarse de tu cerebro, quiere adueñarse de tu hígado, quiere adueñarse de tu billetera. Tú tienes una billetera o algún otro lugar donde guardas tu dinero. El alcohol va extendiendo sus tentáculos y quiere llegar hasta que agarra tu billetera. Eso quiere decir que tus billetes ya no son tuyos. Tu dinero, ese dinero que tú has trabajado con tanto esfuerzo, ya no es tuyo. Ese dinero ahora le pertenece al monstruo zombie que se ha adueñado de tu billetera. Y entonces ya perdiste esa billetera. Tú tienes algo muy hermoso que se llama tu matrimonio. El matrimonio es algo muy valioso que tú tienes en la vida. Pero el alcohol es un monstruo que no conoce fronteras. El alcohol quiere adueñarse también de tu matrimonio. Es decir, el alcohol se porta como una amante celosa y posesiva que un día se planta delante de ti y le dice, y te dice, bueno, ¿es tu esposa o yo? Y si tú estás muy agarrado por el alcohol, entonces tú le vas a decir al el alcohol, yo cómo te voy a dejar, mi amor. Y entonces tú te quedas con el alcohol. Quiere decir que el alcohol ya se metió en tu matrimonio.
El alcohol ya se metió en tu salud. El alcohol ya se metió en tu vida. Es un invasor. Quiere llegar a tu billetera. Quiere llegar a tu tiempo. Quiere llegar a tu cuerpo. Quiere llegar a tus hijos. Es algo pavoroso. Es algo muy grave. Y hay muchas personas que están padeciendo los problemas del alcohol. Es algo muy serio. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues lo que tenemos que hacer es luchar, obviamente. Lo mismo que hay que luchar con los antibióticos, es decir, ayudados por los antibióticos, no luchar contra los antibióticos, sino luchar con la ayuda de los antibióticos. Pero ¿cuáles son los antibióticos? Pues los antibióticos, como la ampicilina, por ejemplo, no son para el alcohol. Es otro tipo de batalla y requiere otro tipo de medicina. Podemos decir que en general el pecado es como ese tipo de invasión. Es lo mismo que sucede con la pornografía. La pornografía también es como una bacteria que quiere invadir tu pensamiento, que quiere invadir tu cama, que quiere invadir tu imaginación, quiere invadir tu futuro, quiere adueñarse de ti. Es muy importante percibir que el pecado es arrogante, el pecado es invasivo, el pecado quiere llegar hasta el último rincón de tu vida y quiere arruinarlo todo. Ustedes y yo hemos visto personas tiradas por la calle porque están drogadas, porque están alcoholizadas, porque han llegado hasta ese extremo. Nuestro papel no es destruirlos a ellos ni ser enemigos de ellos, pero tampoco podemos ser ingenuos. Nosotros sabemos por qué ha sucedido eso. Sabemos que esas personas han sido invadidas muchas veces por la droga, han sido invadidos por el alcohol, y sabemos que esas personas están caídos como los soldados que caen en una guerra porque perdieron. Bueno, si ese es el pecado, si el pecado se parece a una invasión de bacterias, sigamos entonces con nuestra parábola antibacteriana. Nuestra parábola entonces, ¿cómo funciona? Mira, el médico te dice que tú tienes que aplicar un tratamiento, porque si no puede llegar una recaída. Y las recaídas lamentablemente suceden. Incluso había una persona que decía con cierto sentido del humor, y si no fuera tan grave este asunto, podría darnos risa. Había alguien que decía, mira, lo de dejar el trago es muy sencillo. Es tan sencillo que yo ya he dejado el trago 50 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona ha recaído y ha vuelto a caer y ha vuelto a caer. Y lo mismo que sucede con las invasiones de bacterias, también sucede con el pecado. Con mucha frecuencia, cada recaída nos va llevando más abajo y más abajo y más abajo. Entonces, ya vamos llegando a nuestro tema. ¿Qué es eso de la fe total? ¿Qué es eso de tener una fe total? Que es el tema que nos interesa en este momento. Una fe total es una fe a la que tú le abres las puertas para que demuestre todo su poder en tu vida. La fe no es una cosa muerta. La fe es una fuente de vida, porque la fe te conecta con el Dios vivo, el Dios que da vida. Por eso la fe es una fuente de vida, es una fuente de poder. En este escenario tenemos una cantidad de instrumentos y aparatos, algunos no sé ni siquiera para qué sirven, pero hay algo que tienen en común. Todos ellos, para funcionar, tienen un cable y hay que conectar cada aparato a una fuente de poder. A través de la fe, nosotros nos conectamos con aquel que es el poderoso de Israel. A través de la fe,
Nosotros nos conectamos con el Dios Todopoderoso. Por cierto, esta es la expresión que más repite la iglesia en las oraciones. Si tú miras, muchísimas oraciones de la iglesia empiezan exactamente con esas palabras: Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido, puntos suspensivos. Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Por qué la iglesia repite tantas veces Todopoderoso? Porque nos está diciendo que aquel que está unido a Dios lo puede todo. Todo lo puedo en aquel que me conforta, decía el apóstol San Pablo. Nosotros somos vencedores y estamos conectados a la fuente de poder. Aquí tenemos unos reflectores, aquí tenemos unos parlantes, speakers o bocinas, como los quieras llamar. Ahí los tenemos. Parecen de muy buena calidad y parecen de una gran potencia. Pero si yo tomo una de esas bocinas o parlantes y le quito la fuente de poder, ya no suena nada. Es magnífico aparato, está muy bien diseñado, tiene todos sus circuitos, tiene todo para sonar de una manera maravillosa, pero si está desconectado de la fuente de poder, no funciona. Así sucede también con nosotros. En tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, está todo el diseño de Dios, que es superior a cualquier otro diseño que tú puedas imaginar. Tu vida ha sido pensada por Dios y ha sido pensada para el amor, ha sido pensada para la alegría, para el servicio. Tú has sido pensado por el Señor para una vida llena de significado, para una ruta que se parezca a la ruta de Jesús. Y tú sabes cómo resume el apóstol San Pablo, el apóstol San Pedro, perdón, en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Tú sabes cómo resume la vida de Jesús: pasó haciendo el bien. Tú has sido diseñado para eso. Tú has sido diseñado para pasar por esta tierra dejando una estela de bondad y de alegría, dejando un buen recuerdo, fecundidad, amor. Tú fuiste diseñado para dejar un rastro de alegría y de compañía y de ternura para tantos que tienen necesidad. Esto no es únicamente para San Francisco de Asís. Cuando uno mira una película de San Francisco de Asís, y las hay muy buenas, uno siempre piensa en todo el amor, toda la alegría, toda la bondad que San Francisco dejó a su paso. Hay una santa a la que recuerdo y menciono con frecuencia, Santa Catalina de Siena. ¿Sabes qué elogio hacía la gente de Santa Catalina de Siena? Decían esto: nadie se acercó a ella sin alejarse siendo mejor. Nadie se acercó a ella sin alejarse siendo mejor. Puede decirse que Catalina era como un pequeño sol que dejaba luz y amor y bondad y sanación para muchísimas personas en todas partes. Pues estas maravillas no son solamente para Santa Catalina, Santo Domingo, San Francisco, Santa Clara. Estas maravillas, hermanos, son para nosotros. Nosotros hemos sido diseñados para llevar una vida que tenga significado. No vinimos a esta tierra solamente a comer, beber y divertirnos. No vinimos a esta tierra solamente a producir, consumir y entretenernos. No vinimos a esta tierra simplemente a abrir una cuenta bancaria y luego desocuparla con gastos tontos. No vinimos a esta tierra simplemente a gastar zapatos y ropa. Vinimos a esta tierra con un propósito hermoso que brilla sobre todo y que se entiende sobre todo cuando contemplamos las vidas de los santos. Es especialmente en ellos donde vemos para qué sirve la vida humana. Pero ¿qué sucede? Que nos desconectamos de la fuente de poder. Porque la conexión, como llamamos en muchos países, el enchufe,
clavija, llaman en otras partes. La clavija, el enchufe que te conecta a la fuente de poder, es fundamentalmente la fe. Pero se necesita que sea una fe total, porque se necesita que haya una victoria completa sobre el pecado. Se necesita que el señorío de Jesucristo se manifieste completamente en tu vida. No una parte, no un poquito. Cristo quiere manifestarse en tu vida con toda su fuerza. Cristo quiere hacer de ti una vida colmada de significado y de belleza y de alegría. La pregunta es, ¿por qué no estamos viviendo esa vida? Y sobre todo esa pregunta es preocupante cuando nos damos cuenta que somos cristianos, somos católicos, tenemos fe. Si pregunto a cualquiera de ustedes, ¿tú crees en Dios? Yo creo que todos aquí responderíamos, sí, yo creo en Dios. Significa que tienes fe. Pero entonces la pregunta es, si tienes fe, ¿por qué no estás experimentando la vida abundante de la que habló nuestro Señor Jesucristo? Porque en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan encontramos estas palabras. Dice Jesús, yo he venido para que tengan fe, para que tengan vida. Tengo tanto la fe aquí. Para que tengan vida y vida abundante. Para que tengan vida abundante. Entonces ahí es donde surge, hermanos, la gran pregunta. Si tenemos fe por una parte, pero no tenemos vida abundante, ¿qué está sucediendo? Sí tenemos fe porque creemos en Dios. Tenemos fe porque cuando en la Santa Misa nos piden que renovemos nuestra fe, podemos decir de memoria, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Tenemos fe. Tenemos fe, pero no estamos experimentando vida abundante. Hay una desconexión. El cable está defectuoso. Es la única explicación posible. ¿Te ha pasado a veces en la casa que tienes, por ejemplo, una grabadora o un equipo de sonido o uno de estos speakers o bocinas o parlantes y está sonando, pero a veces sucede que como que se corta el sonido? A veces suena y a veces no suena. Y tú empiezas a mover el cable y en un cierto punto como que sí suena y en otro punto como que no suena. El cable está defectuoso. La fe está defectuosa. La fe no es una fe total. Y si tu fe no es total, toda la potencia de Dios para tu vida no está llegando. Esa es la importancia de este encuentro, esa es la importancia de este evento, hermanos. Tenemos que acabar con esa contradicción, porque por una parte tenemos fe, pero por otra parte no estamos experimentando vida abundante. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que no nos hemos hecho el tratamiento completo de antibióticos. Es decir, recibimos la medicina que Dios nos da, pero apenas se acaban los síntomas, nos apartamos del Señor. Error gravísimo, gravísimo. Lo mismo que le pasaba a ese señor de la historia de los antibióticos que dije al principio. La persona se sentía con fiebre, se sentía con dolor de cabeza, se sentía decaído. Empezó a tomar su medicina. A los 4 días ya se siente bien, dejó de tomar la medicina. ¡Error! ¡Error! El enemigo no había desaparecido, apenas estaba en sus cuarteles. No había desaparecido el enemigo. Eso es lo mismo que nosotros hacemos. Resulta que estamos un poco decaídos, estamos desanimados o tenemos problemas y vamos donde el Señor. Y el Señor es tan misericordioso que nosotros vamos a su presencia, nosotros lo llamamos y lo buscamos.
y experimentamos su amor, su alegría, y tal vez asistimos a un retiro espiritual, tal vez asistimos a un encuentro maravilloso de fe, y como que recargamos baterías, pero se nos olvida que hay que darle un espacio total al Señor para que haga su obra. Entonces apenas nos sentimos bien, nos alejamos del tratamiento. Mal hecho. Lo mismo que dejar de tomar los antibióticos que te mandó el médico. Es malo que nosotros apenas nos sentimos mejor ya empezamos a dejar de tomar nuestra medicina. ¿Y cuáles son las medicinas espirituales? Pues la primera y más importante de todas es la oración. Y lamentablemente eso es lo primero que mucha gente deja. Yo tenía una crisis y me sentía supremamente deprimido y estaba muy mal. Sentía que nada tenía significado en mi vida. Pero fui a un retiro espiritual, fui a un congreso, fui a un seminario, asistí a una asamblea de oración. Y me gustó la predicación y llegó a mi corazón. Y durante 3 o 4 días me sentía como si estuviera rozando el cielo. Me sentía muy bien. Me sentía excelente. ¿Seguiste orando? No, me sentía bien. ¿Para qué tenía que orar? Ya me sentía bien, ya estaba bien, ya tenía fuerza, ya tenía ganas, ya estaba lleno de significado en mi vida. ¿Y por qué dejaste de orar? Porque me sentía bien. Es el momento, hermanos, de recordar algunos testimonios de la Biblia que nos muestran lo que sucede cuando las personas dejan de tomar sus antibióticos. Es decir, desde el punto de vista espiritual, lo que sucede cuando después de sentirnos bien, nos apartamos del Señor. Hay un libro en la Biblia que cuenta esta historia de una manera muy elocuente. Se llama el libro de los jueces. El libro de los jueces. ¿Qué nos cuenta el libro de los jueces? Nos cuenta una etapa muy interesante de la historia del pueblo de Dios. Llegaron los israelitas a la tierra prometida. En ese momento ellos sentían que se estaban cumpliendo las promesas del Señor. Ellos sentían que todo estaba resuelto. Ellos sentían que habían logrado victoria. Todo maravilloso, todo muy bien. Ok, pero ¿qué pasó? Que esa tierra a la que ellos llegaron no estaba desocupada. Esa tierra tenía unos habitantes que se llamaban los filisteos. Filisteo es el nombre genérico de una serie de pequeños pueblos que vivían ahí, como por ejemplo los hititas, los amorreos, los jebuseos y muchos otros pueblos relativamente pequeños vivían ahí. Cuando los israelitas llegaron a ese lugar, entonces entraron en conflicto con estos pueblos. Pero no era solamente un conflicto militar, era sobre todo un conflicto en la fe. Porque resulta que estos pueblos, como los jebuseos, los amorreos, los amonitas o los hititas, estos pueblos de nombres tan extraños, eran pueblos idólatras. Eran pueblos que daban culto a divinidades falsas, que tenían el nombre genérico de Baales. Ellos le daban culto a los Baales. Baal no es un dios. Baal es el nombre de muchos dioses a los que se daba culto en aquella región. Dioses falsos a los que aquellos pueblos pequeños daban culto. Entonces, ¿qué pasó con los israelitas? Los israelitas, cuando llegaron a la tierra prometida, se sentían felices de Dios. Yahvé, el Señor, nos ha sacado de Egipto y nos ha dado esta tierra hermosa. Estaban felices. Pero ¿qué pasó? Pasó que cuando ellos llegaron allá, se les olvidó la oración. Cuando llegaron allá,
Se les olvidó que ellos tenían que dar culto únicamente al Dios verdadero, al Dios vivo, al que los había sacado de Egipto. Ellos se fueron llenando de curiosidad por esos otros dioses, por esos baales. Porque además esos baales prometían resultados más intensos, más excitantes, con menor esfuerzo y mucho más rápidos. Los baales prometían, por ejemplo, fecundidad, grandes cosechas, muchos rebaños. Eso era lo que prometían los baales. Y entonces la gente empezó a darle culto a los baales. Porque lamentablemente el ser humano es así. Allí donde le ofrecen algo más rápido, más sencillo, más intenso, más excitante, por ahí nos vamos. Es la misma razón por la que la gente cae, por ejemplo, en los vicios que hemos mencionado antes. Sucede que aquella droga te está anunciando una felicidad instantánea. ¡Ya! ¿Quieres ser feliz? No tienes que trabajar duro, simplemente tienes que fumarte esto y ya te vas a sentir súper feliz. Esos paraísos falsos, ese buscar el atajo para encontrar una felicidad inmediata, es algo que siempre tienta al ser humano. Existe la felicidad de construir un hogar, pero eso requiere tiempo, paciencia, generosidad, esfuerzo. En cambio, sexo rápido con cualquiera no requiere tanto esfuerzo. A nosotros nos atrae fácilmente lo que se logra fácilmente y lo que promete una retribución instantánea e intensa. Por esa razón, los israelitas empezaron a darle culto a los baales. Además, fíjate en qué consistía muchas veces el darle culto a uno de estos dioses falsos. Resulta que había un modo de darle honra, honor y culto a Baal, que era a través de sacerdotisas. No tenían sacerdotes, o sí tenían también, pero había muchas sacerdotisas. Eran mujeres sacerdotisas. Y estas mujeres sacerdotisas ofrecían culto a Dios a través de una forma de prostitución. Es decir, que la persona que le iba a dar culto a Baal se acostaba con una de estas sacerdotisas. Es decir, el servicio era completo. Si se compara el culto, que consiste en acostarse con una mujer gratis, o en todo caso tener ese placer, y el culto que proponía Yahvé, que era sobre todo el sacrificio de animales, pero quemando en honor de Dios la parte más sabrosa del animal, pues te das cuenta del contraste. Es mucho más excitante, es mucho más agradable esa forma de religión que tiene un revuelto de sexo, de sexualidad, y en cambio es mucho más exigente el culto que pide Yahvé, que supone una educación del propio paladar y que supone una educación en el placer. Entonces la gente empezó a irse en la época del libro de los jueces, es decir, hacia el siglo 12 antes de Cristo. La gente empezó a irse por ese lado. La gente empezó a darle culto a los baales porque les parecían más agradables las ceremonias, muchas veces con ese componente sexual. Esas ceremonias les parecían mucho más agradables, más interesantes, más fáciles que los sacrificios que pedía Yahvé. ¿Y qué vino a suceder? Que más por la fuerza de esta corrupción de la fe que por la fuerza de las armas, los filisteos fueron ganando el corazón de los israelitas. Y entonces, cuando los israelitas se debilitaron, los filisteos empezaron a conquistar las ciudades de los israelitas y empezaron a tratarlos como esclavos.
Esta es una imagen muy acertada de lo que hace el pecado en nuestra vida. Cuando el pecado entra en nuestra vida es todo sonrisas. Cuando el pecado llega a nuestra vida todo parece amable y todo parece simpático. Pero cuando el pecado sabe que ya te tiene agarrado, entonces sí muestra su verdadero puño de hierro. Entonces sí se muestra como el dictador y el déspota que es. Eso es lo que le sucedió a los israelitas en tiempo del libro de los jueces. Al principio el culto a Baal parecía una cosa curiosa, una cosa excitante, una cosa interesante. Pero luego el tiempo fue pasando y los mismos filisteos que compartían con los israelitas esta forma extraña de dar culto a los dioses, esos mismos filisteos se convirtieron en déspotas, en dictadores, en explotadores de los mismos israelitas. ¿Y qué hicieron entonces los israelitas? Cuando sintieron que los filisteos los estaban explotando y oprimiendo y humillando, entonces ahí empezaron a llorar. Señor, ayúdanos, Señor, nos están oprimiendo. Ahí sí empezaron a llorar. Señor, estamos sufriendo muchísimo. Señor, la estamos pasando muy mal. Señor, ayúdanos. Señor, protégenos. Sálvanos, Señor. Rescátanos, Señor. No nos dejes caer, Señor. Ahí sí empezaron a orar. Cuando se vieron en el momento malo, cuando salieron a la luz todas las consecuencias de haber traicionado a Dios, ahí sí lloraron, ahí sí clamaron, ahí sí oraron. ¿Qué hacía Dios para rescatarlos? Dios suscitaba unos líderes. Precisamente esos líderes son los que se llaman los jueces. Dios suscitaba unos líderes. Y esos líderes, esos jefes carismáticos, dirigían las fuerzas del pueblo, entraban en combate con los filisteos y vencían a los filisteos. Y entonces la gente decía: el Señor nos ha rescatado. Dios es grande, Dios es poderoso, solo Dios es Dios, Dios es muy grande. Ahora sí tenemos paz, ahora sí tenemos tranquilidad. ¡Que viva Dios! ¡Excelente! ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues no sé, me da como curiosidad que ahí hay una población donde están ofreciendo un culto a Baal. ¡Otra vez! Es decir, Dios los rescataba y otra vez volvían con la curiosidad morbosa a ver cómo era el cuento de Baal, a ver si Baal puede garantizarme mejores cosechas, a ver si Baal puede hacer que mis ovejas tengan más partos al año, a ver si Baal puede hacer que salga más trigo de mi tierra, a ver si Baal puede hacer que se alejen las fieras que acechan mis rebaños. Dios los había rescatado, pero muy pronto se olvidaban de Dios. Y otra vez volvían a dar culto a Baal. Hay una expresión tan dura, pero tan cierta, y está en la Biblia. Me disculpan porque lo que voy a decir es muy repulsivo, pero es que es el texto que está en la Biblia. El perro vuelve a su vómito. Es horrible. Es horrible, es horrible. Lamento tener que decir esa frase, pero está en la Biblia y describe perfectamente lo que nosotros hacemos con el pecado. Dios nos rescata del pecado. Dios nos rescata de los filisteos. ¿Y qué hacemos nosotros? Muchas veces volvemos a caer en las mismas faltas y prácticamente con las mismas personas. Lo repito por última vez y de nuevo me disculpo. El perro vuelve a su vómito. Horrible.
pero que no se te olvide esa expresión para que sepas qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros recaemos irresponsablemente, como gente ingrata, recaemos en el pecado. Y es ahí donde se presenta un ciclo, un círculo que empiezan a repetir los israelitas en el tiempo de los jueces. Dios nos rescató, somos felices. ¡Qué bien estamos! ¿Será que puedo lograr más con Baal? Voy a darle culto a Baal. Los filisteos se metieron en mis campos. Los filisteos nos están oprimiendo. Señor, rescátanos. Señor, rescátanos. Señor, rescátanos. Dios nos rescató. Somos felices. Estamos bien. Estamos tranquilos. ¿Será que Baal me puede dar más? Voy a ver qué es lo que ofrece Baal. Me voy a meter otra vez con Baal, tal vez me va mejor con él. Los filisteos nos están invadiendo. Los filisteos se han adueñado de nuestras mujeres y nuestros hijos. Los filisteos nos están matando. Señor, rescátanos. Señor, rescátanos. Rescátanos, Señor. Dios nos rescató. Dios es grande. Estamos tranquilos. Estamos felices. Oye, ¿no será que Baal me puede dar más? Y otra vez lo mismo. Y otra vez lo mismo. Y ese ciclo sigue ahí. Ese ciclo, ¿en qué consiste? Consiste en algo muy sencillo. Que nosotros no servimos a Dios, sino que nos servimos de Dios. En vez de ponernos a las órdenes de Dios, queremos poner a Dios a nuestras órdenes. En vez de servir nosotros a Dios, queremos que Dios nos sirva a nosotros. En vez de considerarnos honrosos instrumentos en sus manos, queremos instrumentalizar a Dios. Queremos utilizarlo para nuestros intereses. Y ahí vamos terminando nuestra primera reflexión del día de hoy, queridos hermanos. Eso es exactamente lo que sucede. Y esta es exactamente la diferencia entre la magia y la fe. ¿Qué es lo que quiere la magia? La magia lo que quiere es usar a Dios. Usarlo para conseguir el dinero que yo quiero. Usarlo para conseguir la persona que yo quiero que esté en mi vida. Usar a Dios para mis intereses. Que Dios me resuelva mis problemas, pero yo sigo mandando en mi vida. Eso se llama magia. ¿Qué es la fe en cambio? La fe en cambio es: me pongo a las órdenes de Dios. Me pongo a disposición de Dios. Me pongo en sus manos. La magia es que Dios haga mi voluntad. La fe es que yo haga la voluntad de Dios. Voy a repetir esa frase que sirve para que hagamos la gran distinción, la importantísima distinción entre la magia y la fe. La magia es que Dios haga mi voluntad, para que me resuelva mis problemas, para que yo esté tranquilo, para que a mí no me pase nada, para que todo me salga bien, pero con un propósito: seguir yo manejando mi vida como a mí me parece, como a mí me da la gana. En cambio, ¿la fe qué es? La fe es: quiero hacer la voluntad del Señor. Quiero ser instrumento útil en sus manos. Quiero confiar en Él. Quiero entregarme a Él. Y eso, mis hermanos, esa es la fe total. La fe total no es que Dios me arregle mis problemas para yo seguir mandando. La fe total es: quiero estar en sus manos. Quiero confiar completamente en Él. Y a donde Él me lleve y a donde me lleve su voluntad, ahí estoy bien. Esa es la fe total.
Y esa es la fe que tiene la verdadera victoria. Porque ya sabes lo que pasaba a los israelitas. Estamos bien, volvemos a pecar, tenemos dolor, llamamos a Dios, clamamos a Dios, rogamos a Dios, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos. Dios me salvó. Ahora que Dios me salvó, ¿cómo era eso del pecado? Venga a ver cómo es que es el pecado. Si ya te cansaste de dar esas vueltas, si ya descubriste lo absurdo que es ese círculo que aparece en el libro de los jueces, si ya descubriste que esa no es ni tiene que ser tu vida, este día es para ti, querido hermano, porque queremos aprender a tener una fe total, la fe que vence al mundo. Jesús dice en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan: en el mundo tendréis batallas, pero no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Y esta es la fe que vence al mundo, la fe total. Así como el que se toma la mitad de la medicina no vence la enfermedad, así también el que tiene una fe a medias no vence al pecado, ni vence al demonio, ni vence a la muerte. El que tiene la fe total experimenta victoria de Dios. El que tiene una fe a pedazos, lamentablemente experimentará muchas veces derrota. Si ya te cansaste de esa derrota, bienvenido. Para eso estamos buscando esta fe, la fe total, la fe que se abre a todo el plan de Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, por favor. Y vamos a hacer una súplica. Todo el día de hoy es un día de oración, es un día de bendición, es un día de amor en el Señor. Pero es muy importante que en este momento nos abramos a esa fe que es don del Espíritu y que puede llevarnos verdaderamente a la plenitud a la que Dios nos está llamando. Señor, hoy reconocemos que hemos sido creados no para la mediocridad, no para dar vueltas recayendo siempre en lo mismo. Hoy reconocemos, Señor, que hemos sido creados para experimentar tu victoria en nuestras vidas y para ser instrumentos de tu victoria allí donde tú nos has puesto, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades. Sabemos, Señor, que tú nos llamas a una vida en plenitud. Sabemos que tú nos llamas a una vida llena de sentido. Sabemos que tú nos llamas a esa alegría que el mundo no nos puede quitar. Sabemos que tú nos llamas a esa paz que el demonio no puede derrotar. Ven con la gracia, ven con el auxilio de tu Espíritu, Señor. Rescata y conserva en nosotros tu victoria. Infunde en nosotros ese don del Espíritu hasta lo más profundo de nuestro ser, para que sepamos y descubramos, Señor, cuál es esa fe, la fe perfecta, la fe plena, la fe total. Danos, Señor, esa fe, ese tratamiento que vence completamente las insidias del demonio, los halagos del mundo, la seducción de la carne. Ven, Señor, ven con ese poder, ven con ese amor. Haz completa tu obra en nosotros. Ven, Señor, porque sin ti nada somos, y siembra en nosotros una fe que nadie nos la pueda quitar, una fe que alumbre, una fe que arda, una fe que congregue, una fe que nos una plenamente a tu pueblo santo en el tiempo y en la eternidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.